Hi folks, good afternoon. Let me show up over here. Hi, so once again, it's me Siddhartha. Hola, soy nuevamente yo Siddhartha for Cine y Series con Perspectiva. Once again, me Siddhartha for Cine y Series con Perspectiva. Hi. So now we are on the third video, which is finally doing my wish list of movies for 2019, which means the most anticipated and expected movies, which I have a high expectancy as to what I want, my wish list of movies for 2019, okay? Este video es el tercero, ya hice lo peor, ya hice lo mejor, y ahora lo que espero del 2019 en cuanto a cine, qué películas espero mucho y qué espero de ellas. Así que prepárense, porque vamos a hacer esto. Va a ser bastante sustancioso y razonablemente largo. Y claro, desde luego, este video abre la conversación para hablar de ello en esta pequeña comunidad que va decreciendo patéticamente, para la gente que se va, porque aquí armamos buen enrollo. So, you people who are left the channel, definitely pathetic. You're missing out on a channel that is continually trying to grow and it's carrying on, moving forward to 2019. So sorry. Pathetically, I dare to say, for those losers who losing the chance to see a channel grow through 2019, and which I have definitely a lot of expectations as to my own channel. A lot of things are going about. I did a collaboration around November. Hice una colaboración en noviembre y espero hacer más colaboraciones, expect more collaborations in 2019 and other stuff. Okay, as the year progresses, the channel will progress. Mientras progresa el año, progresa el canal. Así que bueno, y una de esas cosas con las que está arrancando este video, que está poniendo al tanto su propia lista de lo que se espera, lo que yo espero como dueño y anfitrión de este canal, en que abre la conversación, por cierto, es lo mejor, lo que se espero y lo que yo espero en 2019, mi top 10. No puede ser 5, aunque quisiera. So this is it. No, you on the other hand, if you have a voice, it is if you have, si les voy a decir que si tienen una voz y tienen su propia lista de películas esperadas para el 2019, incluyalas en la sección de comentarios. Si es caso, alguna vez de veras se les ocurre a ustedes comentar y tener su propia opinión de películas esperadas para el 2019, este es el canal. Es modesto, pero créanme que estoy haciendo ahorita un esfuerzo interesante, un interesting effort to make interesting video. So here we go. This is the top 10. This is a very different fashion of movies for 2019. Esta es mi particular estilo para mostrárselos. Estamos en la página de Rotten Tomatoes. We are in the Rotten Tomatoes page. We're going by month, okay? Which is a little bit more clear. So, okay. January to March, okay? From January, The Upside is not a movie that I'm waiting. Glass is the one. The Upside, starring Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman, Julian Margulies, which is on January 11th. It's a American version of source of the movie Invincible by France. I am gonna watch probably to see how they did this version, but not the one that I expect. It's The Upside es la versión gabacha de los, ¿cómo se llama? Los Invencibles, Los Amigos, que es la versión francesa, que tal vez ustedes la conozcan, pero no es el experto. No, let's carry on, vamos a menos a lo que espero. Ok, Glass. Glass sería definitivamente, es difícil hacer, it's a little bit difficult to figure out my list, but definitely Glass makes the top 10.
la película Glass para este 2019. Ya se aproxima el estreno de esta película y es de las que espero y están en la posición número 10, ¿ok? Para el mes de enero. Movie. Ok. These are the other two. Ok, aquí están otras dos. Y son en dentro del mes de febrero. These are the ones. The next one for, that will happen not so far away. It's on February. There are two choices. And for the position of number 9. And I have to say, these two were difficult, but I made up my mind as to number 8. You can comment below, by the way, what are your positions for 10 and 9. I remind you, les recuerdo, comenten para sus posiciones de número 10 y 9. So, number 9. Okay, Glass is 10. 9 is the Lego Movie 2, the second part. Directed by Mike Mitchell and Trisha Gumm, starring Chris Pratt, featuring the voices of Chris Pratt, Elizabeth Banks, Channing Tatum, Will Arnett, Tiffany Haddish. It's on February, will be released on February 8, 2019 of this year. Así que miren, Lego la película, la segunda parte es la que yo elegí de entre las dos que estrenan en febrero, hace la posición número 9. ¿Por qué? Porque los trailers que he visto de la segunda parte prometen algo tipo Mad Max. No es un comienzo muy usual, la película muy alegre. It's not a cheerful movie to begin with. It has some Mad Max in the mix somehow. And it intrigued me, really, really, really intrigued me. I saw Battle Angel Alita, the trailer. Vi el Battle Angel, muy espectacular, se ve mucho. Pero se ve mucho de lo común. Hay una histeria romántica. Ya verán el trailer, ya verán el trailer. Pero no figura. Tiene un factor romántico que como que no me satisface a mí, no me interesa mucho. De todas maneras la voy a ver, pero no es en sí una película que yo esperaría. Me emocionaba al principio por ver una versión cinematográfica de un anime para ver si puede aportarle algo interesante. Creo que es algo que no interesa porque tiene un factor romántico que a mí no. Me hace que hace mucho que... Hace algo que mucho hacen en otras películas de ciencia ficción. No me interesa mucho. Muy espectacular se ve. Con todo y que sale Jennifer Connelly, Christoph Waltz y Michelle Rodriguez, ¿okay? Así que la que está en el lugar, vamos a ver, en el 9, Glass. No, Glass está en el 10. Y Lego Movie está en el 9. En el 8, no soy fan del director. Ah, sí, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Parte 3. Está en el octavo lugar. Porque, aunque curiosamente esta película, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Parte 2, tuvo un atinado giro argumental. Y Guillermo del Toro tuvo que ver en ello. Y de hecho acabó muy intrigante porque acabó, no es spoiler, Chimuelo se vuelve malo, mata al papá del muchachito. Pues eso acaba por intrigar, pero por otro lado encuentra a su mamá. Y no sabíamos cómo caramas iban a redimir a Chimuelo en la tercera. So, the second one ended really well, very intriguing, with a very unexpected twist in which... Toothless ends up being bad, kills the little boy's father, on the other hand finds his mother. On the other hand, it was very intriguing to figure out how we're going to redeem Toothless. And the trailers seem to spoil now, the trailers seem to spoil already, leaving behind the idea of redeeming Chimuelo and just going with the idea that he finds his own soulmate. El trailer de la 3 echa un poco a perder la noción de suspenso y ya nos adelanta que ay, todo está muy muy
lindo y, y hay una pareja para Chimuelo. Eso es un spoiler, no tenían que haberlo hecho. Pero de todos modos quiero saber antes si sí nos van a explicar cómo reviven a Chimuelo. Y exactamente entonces qué giro argumental novedoso nos puede presentar. Son personajes que sí, let's see. Estoy muy hungry. Ok, March. Ok, marzo. Ok, de los que escogí del mes de marzo. Y entonces Glass está en el 10. Lego Movie está en el 9. Oh shit. Glass está en el 10. Oh boy. Ok, this is the confusion. Ok, sí, en el 7. En el 7 del mes de marzo. Captain Marvel. No, de terror no. Definitivamente. Vamos a ver cuál. Cuál. No son en abril. So. Definitivamente. Captain Marvel. Captain Marvel va para el número 7. Porque es la primera vez que vamos a ver una super heroína que será Captain Marvel o Capitán Marvel, basada en los cómics. Es su introducción, es una historia más o menos de origen. Brie Larson, Samuel L. Jackson, otra vez como... Esos son los ingredientes por los cuales creo que ocupa el número 7 para mí. Ustedes opinen cuál es su número 7. La dirección entre Anna Boden y Ryan Fleck de este personaje va a ser interesante. A ver qué hacen. Brie Larson como Captain Marvel. Vamos a ver cómo ella nos representa la versión cinematográfica. El regreso de Sam Jackson como Nick Fury. Vamos a conocerlo cuando era joven. Vamos a ver también por ahí al personaje de Clark Gregg. Vamos a conocer a seguramente a S.H.I.E.L.D. al equipo S.H.I.E.L.D. cuando en sus años mozos. O sea, va a estar interesante. Y vamos a ver una historia nuevamente que sucede en el cosmos y un poco en la Tierra. Así que esos son dos actores y los personajes que representan. The interesting bits for me to put it in number 7 is that Brie Larson is gonna introduce us to Captain Marvel. He's a superhero. He's the female superhero of the Marvel Universe. There's a lot of expectations as to how they're going to introduce us to her and how they're going to play out this character within the story arc of Avengers Infinity War or Endgame as we know it right now. Yep. And Lee Pace and Samuel L. Jackson, all that. Sam Jackson as the young Nick Fury, and Clark Gregg as the younger version of his character from Agents of S.H.I.E.L.D. Those are some of the best reasons for me to watch it. It's a cosmic story between cosmos and the Earth. So that's pretty cool. How they're going to go from her origin story into Avengers Endgame. How are they going to explain to us? Okay, so that's on March. Okay. No, that's about it in March. Now, oh, there's another story for March. Dumbo. Oh, it could have figured in the number 7 spot. Hubiera figurado Dumbo en la número 7. Muy impresionado por ya lo visual que pueden ser, lo realistas que son las cuestiones CGI. Pero esta película no figuró en la número 7 para mí, aunque yo habría esperado que lo figurara, si es que no nos echan a perder ya la cuestión de la trama de la película, porque sencillamente sustituyen como consejero de Dumbo al ratoncito Timoteo con niños. Eso ya es un poco cliché para mí. So, to me it's a little bit cliché that rather than the little mouse Timothy, they instead introduce three children, which for a lot of families is great. It makes it a very Disney, cozy, family watchable film. Right now for me, right now for this list, the
the factor, the kids factor, as to the kids that gonna help Dumbo and all that, didn't really make it all that much expectation for me. So Dumbo doesn't figure that for that reason. Number 7, even though it's directed by Tim Burton, could do great. In his last film, Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito are some factors that make it interesting, but I think they kind of spoiled us the movie. And really, I don't know if Tim Burton's gonna get away with making a film that's gonna make it memorable, a memorable live action version of Dumbo. So no, Captain Marvel is in 7 on April. Definitely this is the movie for me. Shazam is definitely, it makes it very difficult in April. La película de Shazam, que es una historia de origen, nos entusiasma definitivamente, porque es la introducción de un superhéroe, que es la mezcla entre la premisa de Big y de un superhéroe. Hellboy, the Hellboy new remake, whatever they're calling it, it kind of interests me, but with Guillermo del Toro missing, I have some doubts whether they actually, without Guillermo del Toro, doing something interesting with it. Si Guillermo del Toro en la mezcla de esta película como la fuerza creativa, me ponen las dudas. April, el mes de abril, y en la posición número 6, Avengers Endgame. Hay tres películas de superhéroes: Hellboy, Avengers Endgame y Shazam. Hellboy lo descartamos, ya dijimos por qué. We already said Hellboy is out. There are three superhero movies, as you can see, somehow. But the one that really, 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 I have to admit, is that, gosh, Avengers Endgame is that movie which I hope the most, because everything in Avengers Infinity War was very, very saddening. Fue muy triste lo que sucede en Avengers Infinity War. Muy buena, very compelling story, muy abrumadora, muy poderosa, muy emotiva, trágica, sí, irónica también. So Avengers Endgame, it's definitely the movie that I'm waiting for in April, mostly me more than Shazam, más que Shazam, que me interesa por lo curioso que es mezclar la premisa de Big, la película por Tom Hanks, con una historia de superhéroes. Pero esta es una opción muy esperada, muy anhelada. Shorty for you it is, seguramente para ustedes también es muy esperada. So that's a number 6. Okay. Now, no, expect this one. Detective Pikachu, nah. Nada Pikachu, fan de Pikachu. Pero ustedes incluyan en su lista y escríbanmelo abajo y describan por qué también, ok. Ok, este es en mayo. This is for May. Oh man. Ok, Rocketman, Ad Astra, Aladdin, Godzilla. Yep. This is for May, folks. So, which movie goes in number 6? Well, I think I'm gonna go with... No, not Detective Pikachu. Sorry. I think it has too far more of a kiddie factor. Not really that interesting. No, it has a kiddie factor that's kind of childish. Too childish for my taste. Godzilla, King of the Universe. Michael Doherty, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown. Kelly Chandler, Sally Hawkins, Ken Watanabe. Okay, so Aladdin, starring Will Smith, Naomi Scott, Nazim Fedram, and Mena Massoud. Directed by Guy Ritchie. No, I've already seen the photos with Will Smith playing the genie. I see him in blue. Something really fuzzy. Hay algo muy peculiar en eso que no me cuadra
en las imágenes que he visto de la live action, con todo y lo intrigante que fue el primer trailer. I'm gonna say, Jesus, John Wick Chapter 3. John Wick Capítulo 3, definitivamente action packed, repleta de acción. Keanu Reeves nos va a brindar una conclusión muy poderosa de su de la trilogía de su personaje. Es todo el aspecto igual que Avengers Endgame, es preguntarnos, nos dejó tan intrigados porque está escapando de todos los asesinos del mundo que lo buscan a partir de que rompe las reglas de su mundo. So, Keanu Reeves' love is very intrigued after the chapter 2 of John Wick leaves us intrigued after he broke the rules of that world in which he lives in, and a lot of assassins are gonna go after him. We're gonna see him run away and see that for there on how they're gonna develop this story. So, yeah, directed by Chad Stahelski, Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Lawrence Fishburne, Angelica Houston. That makes it for a far more compelling month of May 17, 2019. Look for it. Ooh, man. That's May for me, and that's number 6, okay? Now, sorry, I didn't figure out. I would have wanted number 5. Oh, man. Number 5, Godzilla King of the Monsters. Yes, Millie Bobby Brown is gonna play some kind of linked relationship between her and Godzilla. Kyle Chandler is always a really good actor to be in movies nowadays. Sally Hawkins was in The Shape of Water. I think they included her because of that movie. Her performance there was awesome. Ken Watanabe, of course, a great actor. Really grieves a lot of emotion in the character which he plays. It's obviously Godzilla versus monsters, but I really expect some emotional depth. It'd be what they're going to do with Willie Bobby Brown in that role. So that's number 5. Okay. Number 4. No, not Life of Pups. No, I can expect always a childish kind of thing. Dark Phoenix. Ooh, number 4. Dark Phoenix, definitely number 4. Why? Because it's obviously the very peculiar situation that, X-Men Dark Phoenix is the last of the movies which 20th Century Fox is going to do under their current state. It's the last of the 20th Century Fox as we knew it, as we know it, right, at least until now, when this video is uploaded and premiered. It's the last time you will see these characters as such. I think they're going to redefine the whole X-Men universe now, involving them into the MCU, which is the Marvel Cinematic Universe, and include them in and feature them in a new way, and when, according to the plans that Kevin Feige might be up to. So this is gonna be the hoorah goodbye, their swan song, if you want to call it, their farewell, kudos, goodbye. So the last time we're gonna see Jennifer Lawrence, Sophie Turner, and all the rest of the cast as their characters. It's a very dark, gritty story. This is the story that was meant to be since X-Men Last Stand, which didn't play out as the best version of this story of the Dark Phoenix. This is the definitive and ultimate best way they're gonna play out the story of the Dark Phoenix saga, and it has Jessica Chastain in it, directed by Simon Kinberg, who finally is going to have his wish granted to make this as the best version to tell that saga, Dark Phoenix saga story, okay? And before Disney ends up, well, this is the last film for Fox as we know it, and then it's farewell, and then it's going to be a whole new ball game. Así que, número 4 es definitivamente para X-Men, la saga del Fénix Oscuro, por las razones de que es oscura, es intrigante, es cautivante, es emocionante,
es trágica, es oscura y es la que quería Simon Kinberg desde hace mucho tiempo cuando estaban haciendo X-Men Last Stand. Él quería originalmente así la historia, por fin se le concedió porque es el hurra, el adiós a los X-Men como los conocemos, tanto como Fox también. Antes de que Disney acabe por completo fusionándolo con todo el emporio, y entonces ya van a redefinir los X-Men, van a ser otros actores, otro tipo de redefinición de personajes, cómo los van a reintegrar, ahora lo van a integrar con el MCU, con los Vengadores, bla bla bla. Así que bueno, esa es la 4. Uy, sí, la tenía que incluir. X-Men Internacional es la ramificación del universo de los hombres de negro que protagonizó originalmente Tommy Jones y Will Smith. Pero con todo y que Tessa Thompson y Chris Hemsworth y Liam Neeson son interesantes en sí, por ello vale la pena. Y también Emma Thompson. No, no figura realmente. No sé por qué, pero realmente es más poderosa para mí la de X-Men Dark Phoenix. Bueno, número 3. Ok, folks. Toy Story is in number 3. Número 3. Toy Story 4 es, ahora sí creo que la conclusión y la pieza faltante en el rompecabezas del universo Toy Story. This is the missing piece that we have about the Toy Story universe. Directed by Josh Cooley, starring Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, and Lauren McCall. Those are two actors, but these two actors or actresses are making it very intriguing. Annie Potts played, as you know, Betty Bo Peep, I think the character name is, which was the female character whose partner and loving companion for Woody in the first two, I believe, of this Toy Story saga. And the mystery here is Betty Bo Peep and what this sheep herder. What happened to her? Why was she missing in the other Toy Stories? And I think they did some kind of like a romantic comedy or something of the sort. I heard from read some at some time from the scriptwriters or something. Así que miren, interesante es Annie Potts y Lauren McCall, y sobre todo Annie Potts, porque Annie Potts, como quizás no lo saben por la versión doblada en español, pero es la que hace a Betty Bo Peep, que es la pastorcita. Que era la pareja de Woody en las primeras dos de Toy Story de este universo. Y pues es interesante porque ella es la pieza faltante y el misterio que siempre ha rodeado a Toy Story. Si ven videos sobre las peculiaridades y misterios de esta saga. Y he leído por ahí parte de los realizadores que es como una comedia romántica. Incluso Tom Hanks dijo que él lloró cuando se filmaron las últimas escenas. So Tom Hanks even said that he cried with the last hurrah of the characters, the last scene. So that's number three, folks. Okay. Always. Okay. Position number three. Posición número 3. El Rey León o Spider-Man lejos de casa. Uy. Uy. Ahora sí está. Bien cañona la decisión, it's kind of complicated. I will have to say, The Lion King, because I really want to see how Jon Favreau, who's a tremendous scriptwriter, and he did such a splendid job in the Lion in the Jungle Book live action. He did really great, really well. So I really want to see how he plays out The Lion King story, and it's really a high more expectation as to how they're gonna do a live action version of such an iconic classic. So yeah, that's number three. Así que número tres es porque no solo tienen talentazo como Donald Glover, Beyoncé Knowles, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, James Earl Jones, pero porque hacer un live action de una película tan icónica como Rey León, con la que tú creciste en tu infancia, es algo interesante como. Y dijo que no iba a ser exactamente como lo recordamos. Así que, ¿cómo lo va a narrar? Es lo interesante. ¿Y qué giros argumentales va a hacer Jon Favreau, que es un gran guionista? Híjole, le ganó a Spider-Man Far From Home, que también tenía una. Tengo muchas ganas de verla. Y la voy a colocar en el número 2, Spider-Man Far From Home, de una vez. Lo voy a hacer así.
Y lo voy a tener porque John Watts está haciendo espléndido trabajo. Se estrena en julio 5 de 2019, July 5, 2019, as you can see. Tom Holland, Zendaya, their dynamics, as you can see in the filter pictures, en las fotos filtradas, van a tener más relación, más dinámica. Jake Gyllenhaal como Mysterio, el Némesis, Marisa Tomei y Michael Keaton. O sea, ¿qué más podemos esperar? Nick Fury va a estar ahí. Nick Fury is gonna be there because of the filter images that we saw. So, yeah. Now, number one. Oh, there's New Mutants and there's Hobbs and Shaw. But I'm afraid I can only make only space now for number one, and that is up next. Okay, honorable mentions for Todd Phillips' take on the Joker spin-off or loner movie, whatever you want to call it. El Joker, la película del Joker, que va a estrenarse hasta octubre 4 de 2019, con Joaquín Phoenix, Sissy Beats, que vimos en Deadpool parte 2, y Robert De Niro en esta, hacen muy poderosa el interés de la película. Joaquín Phoenix como el Joker, y cómo van a narrarnos, cómo van a darle tratamiento a esa versión. Y dirigida por Todd Phillips, que hizo The Hangover, o sea, que hizo La Resaca 1, 2 y 3. O ¿Qué pasó ayer? 1, 2 y 3, como lo quieran llamar. Muy poderosa, pero no pudo figurar, no por interés o emoción. Muy intrigante, pero ese tiene un lugar muy especial. La película es una, esta es una mención honorable, así que la suposición número 1 no le tocó a The Joker. Otras películas, menciones honorables, son Los Ángeles de Charlie, una nueva versión con Lupita Nyong'o, dirigida por Elizabeth Banks. Los Addams en stop motion, parece interesante, a ver qué nueva versión hacen de estas películas. Lupita Nyong'o y Kristen Stewart para noviembre 1 de 2019, pero están un poco trilladas las versiones nuevas. Muerte en el Nilo, la adaptación de la otra novela de Agatha Christie con Hércules Poirot. No me convenció del todo Kenneth Branagh, puede sorprender, pero en este momento no. So, no, that's not number one. La otra es la nueva secuela del Terminator, The New Terminator Movie Saga, directed by Tim Miller, who has done Deadpool, starring Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Linda Hamilton, and Diego Boneta for us. We haven't seen anything at all from that movie, but some pictures posted by Arnold. Hay unas fotos filtradas por Arnold. Diego Boneta está ahí, Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis. Suena interesante el director de Deadpool. Y en colaboración con James Cameron, pero no ha dado de qué hablar tanto. Podría ser por ser la saga Terminator, pero no. No, no es más poderosa que la que tengo, Kingsman 3. Creo que no va a haber Kingsman 3. Algo está aquí mal. As far as I know, there's not going to be a Kingsman 3. Sonic the Hedgehog. Sí, es otra versión menor, además de la del Terminator, con James Marsden y Tika Stumper, porque la verdad es que Sonic el Hedgehog es un personaje con el que crecí, con el QG de chavito de los videojuegos, y me interesa más que Pikachu, de ti Pikachu, que la verdad no crecí tanto con ese personaje, y la verdad es muy no y muy molesto. Y Sonic es otro rollo, es otra onda más cool. Frozen 2, pobres papás van a padecer. Otra vez la fiebre de Frozen, otra vez nos van a chutar canciones que van a cantar hasta llevando a los niños en las fiestas, hasta el caonáximo, hasta el nauseabundismo. Frozen 2, oh Jesus, agárrense, padres de familia, se viene la fiebre de Frozen 2. Jumanji 2, no, hasta donde sé, yo sé, no hay nada. There's nothing about Jumanji 2. Más streamers tampoco, tampoco, esto no, algo no. Esta es la película que tiene la honorable posición número 1. This is the honorable position number 1. Directed by J.J. Abrams, once again, dirigida nuevamente por J.J. Abrams, que va
regresar para concluir como debe ser y merece debe ser concluida su saga, su digámoslo en la forma de la trilogía del episodio 7 que comenzó, se lo dejaron luego a ya sabemos quién, el episodio 8, los últimos Jedi, que no dejó muy contentos a los fans. Se espera que este sea el cierre con broche de oro, el farewell, el hurra de la saga Skywalker. Daisy Ridley regresa, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Lupita Nyong'o. Se estrena en diciembre de 2019. Por lo que yo más o menos he visto, what I've seen, and you have to watch the other videos that I have on the playlist. He oído toda clase de teorías, I've heard all sorts of theories about this. I have, based upon the very few things that we know for sure about it, basado en lo poco que está y lo que se debe hacer, que es cerrar con broche de oro, en what we know so far. Okay, it has to be spot on, impeccable. Debe ser un cierre, un broche de oro impecable de ciclos, propio para la saga, propio para Carrie Fisher, que es lo que tengo mucha expectativa en primer lugar, es que cierre con broche de oro con el arco de la historia de la princesa Leia, la general Leia. So I have high expectancies as to how they're going to give disclosure to the saga, especially the characters of General Leia, Princess Leia, how they used the footage from episode 7 and 8, cómo usaron el pietaje del episodio 7 y 8 que no usaron para darle un buen cierre al personaje de Carrie Fisher, al de Luke Skywalker, how they're gonna give disclosure to Luke Skywalker, how they're gonna twist things around and make him come back somehow, somewhat. That's very intriguing. Quiero saber cómo van a definir, redefinir las cosas con Luke Skywalker, van a revivirlo, o cómo le van a dar un nuevo giro a ese personaje, cómo lo van a reinvolucrar o lo van a involucrar. Y a Han Solo, yo espero a Han Solo. I also expect Han Solo to be back somehow in a very Ghost Force kind of fashion, I hope. Yo espero que regrese Han Solo en una especie de fuerza, de fantasma de la fuerza. Y tal vez nos explique un poco más del pasado que tiene con su hijo Kylo Ren. Vamos a ver si le dan un cierre satisfactorio a todos los personajes de algún modo, acorde a cada uno. Lupita Nyong'o va a regresar como su personaje, Lupita Nyong'o is gonna come back as her character, más que nada, and that's pretty much, I think it's gonna be, there's gonna be some kind of spaceship, piratey spaceship kind of thing, una pirata de algún tipo. Va a estar Billy Dee Williams is gonna come back. I really expect Billy Dee Williams to kick ass and have great scenes. Espero que Billy Williams, ahora que va a regresar a la saga para cerrar con él, el broche de oro, sustituyendo a la figura de Han Solo, le den a su personaje una gran satisfacción a él en su participación. Si no, va a ser más decepcionante que los últimos Jedi. Así que esperemos que estos personajes icónicos, sobre todo, tengan un cierre de su historia, su personaje satisfactorio. So this is my number one spot. Esta es mi lista de los 10 más algunas películas menciones honorables. Please comment your list below. Por favor, comenten su top 10 abajo en los comentarios. ¿Cuál es su top 10? Which is your top 10? I didn't use any trailers, no usé ningunos videoclips porque la cuestión de que YouTube y muchas gentes de estudios vigilan YouTube, pueden bloquear, prefiero así, y más para nada porque es más importante que compartirles mi lista y abrir la conversación. So the conversation has now begun and opened through this video. So here it is, my top 10. Henceforth I have opened the conversation. Now you comment below if you actually have thoughts about your top list of 10 best awaited films for 2019. So check you in the next video. The next one is a review or movie news. So be on the lookout for that at some point, but these are the three videos that I've been wanting to do. The worst,
of 2018, the best in 2018, and what's to wait for in 2019. Okay, ciao, bye, and have an excellent weekend.